El Congreso de la Unión determinó modificar la Constitución General de la República, que incide con ello en la Ley de Amparo, reduciendo las competencias de los tribunales colegiados, lo que obliga sin duda a los estados a tener que legislar para suplir esas modificaciones constitucionales. Al haberse aprobado por el Congreso, únicamente falta el consentimiento de los estados para que pasen a ser obligatorias. Por ello, hay que adelantarse a los tiempos y de una vez hacer el órgano de control constitucional en el estado que conozca de las violaciones a la Constitución local y leyes locales. Pero hay que hacerlo con creatividad, o sea, dándole más facultades que las que dicho órgano tiene en otros estados. El reto lo ha tomado el Congreso y se está incluyendo en la plataforma de este mismo año, de manera tal que no hay que esperar los tiempos que marque la reforma y tomar el toro por los cuernos. Hay que ponernos a trabajar y dejarle a San Luis Potosí que aquí mismo se resuelven los conflictos de constitucionalidad. Paralelamente, se realiza el estudio para ver cuántos van a ser los magistrados que integran la sala o salas auxiliares, que obviamente serían parte integral del Supremo Tribunal de Justicia en el estado, pero considerando que existen intereses controvertidos con las salas que integran dicho tribunal, ya que entre otras funciones el nuevo órgano va a juzgar los actos de dichas salas, es por ello que se tiene que tener cuidado para que las personas que se nombren tengan la capacidad, la probidad y la excelencia que garantice, en la mejor medida, que las resoluciones que se dicten sean justas y apegadas a la realidad jurídica. Igualmente, este órgano no lo puede vigilar el Consejo de la Judicatura ni tampoco imponerle personal, por lo cual, en esta ocasión, serán los propios magistrados los que, con base en las condicionantes que les imponga la nueva ley, nombren el personal correspondiente. La medida tomada es trascendental y motivará que muchas personas tengan interés, por lo cual la creación del nuevo órgano provocará reformas constitucionales locales, donde el Congreso del Estado tenga facultades especiales.